Hola, me alegra mucho saludarte al iniciar este espacio de oración para la noche en el que revisamos nuestra jornada y comenzamos, como de costumbre, invocando la presencia de Dios y dándole gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida, que es acción creadora, Dios Padre, acción salvadora, Dios Hijo, acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias te doy por todos tus beneficios, por tu amor infinito que se manifiesta de muchas formas en mi vida. Y en particular quiero darte gracias por los momentos positivos de este día de los que hago memoria. Y también porque los momentos negativos son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. Hoy en la celebración de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50, nos cuenta que en cierta ocasión cuando Jesús estaba enseñando, alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De esta forma Jesús estaba enseñando que los más cercanos a Él son quienes obedecen a Dios. Ahora bien, entre las personas que se relacionaron con Jesús, la que más se destacó por su obediencia a Dios fue precisamente la Virgen María, que cumplió a cabalidad lo que dijo al serle anunciado que iba a ser la madre del Salvador. He aquí la servidora del Señor, hágase en mí según su palabra. Por tanto, ella fue la persona en realidad más cercana a Jesús, no solo por ser él su hijo, sino porque toda su vida fue la realización de la voluntad de Dios, como lo fue la vida del mismo Jesús en la tierra. Y eso es lo que Jesús quiso hacerles ver a los que escuchaban sus palabras, que la relación de cercanía a Él no es solamente la del parentesco biológico, sino que se caracteriza ante todo por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Señor, dame tu luz para examinarme adecuadamente en relación con lo que tú me enseñas al decir que quienes cumplen la voluntad de Dios son los que están más cercanos a ti. Reviso mi comportamiento. Valoro por encima de todo el cumplimiento de la voluntad de Dios, que es voluntad de amor, como condición esencial para tener una relación cercana, familiar con Jesús. Procuro, por lo tanto, proceder conociendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, mediante el discernimiento constante en el examen diario, escuchando su palabra y tratando de aplicarla a mis circunstancias concretas. Pido perdón. Señor Jesús, te pido perdón por mis faltas en relación con la búsqueda del conocimiento de la voluntad del Padre para mi vida y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo precisamente con esa voluntad. Propongo la enmienda. En adelante, Señor Jesús, prometo, con la ayuda de tu gracia, procurar más conocimiento de la voluntad divina mediante la escucha de tu palabra y el discernimiento. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Terminamos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispón a toda tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descienda sobre ti este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas una feliz noche y un bendecido día de mañana.